Bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Vamos a ver. No voy a coger más pescado. Está lloviendo. Vamos a ver. Hola. El to. No sé cómo decir el nombre. Viking. Buena. Bueno, vamos a ir. Vámonos. No, teníamos que ir a coger tiburón. Se me había olvidado ya. Vamos a ir a coger tiburón. Pues mira, estoy jugando este juego que básicamente va a bucear y después tener tuba de sushi, vende cosas y todas esas cosas. Está muy guapo. Acaba de salir el juego. A mí me encantan los juegos sin que tiene tu hotel, hostia. Que tiene tu hotel o tiene un bar o tiene un restaurante. Bueno, en verdad yo juego todo tipo de juegos. Yo juego de todo. Mira, un delfín. Ahora delfín, pero chiquillo, a ver cuántas cosas me vaya a hacer ese. Que tengo que matar tiburón también. Joder, venga, vamos a seguir al delfín. Vamos a seguir al delfín. A ver, porque como me quede sin oxígeno, bien vamos. Como me quede sin oxígeno, bien vamos. A dónde me va a llevar este delfín. Que no tengo oxígeno, tío. A poner la pistola. No, la pistola era para el tiburón. Espérate, no. El shark, sí, a eso vamos. Oh, no. No. Espérate. Vamos a ayudar, colega. Vamos a ayudar, colega. Ay, mira. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ay, ¿eso qué es? Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí también, Viking. Es que no me sale el nombre, es que no sé decirlo. El Tosco Viking. Perdona si lo digo malamente. Vamos con esto, ¿de qué? Uy. Pero eso no son de no podemos vender. Espérate que yo estoy aquí muy, muy tranquila y nos vamos a quedar sin aire. Espérate, no, ahí abajo no voy a ir. Lo que tengo que buscar es el. Ya me estoy perdiendo. Gracias por los likes. Ya me estoy perdiendo, madre mía, no. Aquí no quiero. Espérate, me cago en la madre que me parió. No, sí, nos vamos. Espérate, que nos vamos a morir. Que esto. Mira, no te podía usar eso. Venga, está bien. Vamos a ir a buscar al tiburón. Mira, ahí había oxígeno. Me cago en la madre que me parió. Venga, ¿a dónde está el tiburón? Bueno, pues aquí no hay tiburón ninguno. Me habéis mentido. Me habéis mentido. ¿Dónde está el tiburón? Que la mujer está en el bar todavía esperando para el tiburón. Vamos a ver. Eso no creo que lo vamos a poder matar con esto, con el arpón. Espérate. Ni de coña, vamos. Bueno, pues con el cuchillo. Madre de Dios. Yo estoy supuesto a estar matando un tiburón, es que siempre me distraigo. Joder, vamos a tratar mañana para matar esto. Hey, SFX, how you doing? ¿Les quiere quedar quietecito? Ahora ya lo matamos. Mira, que puedo coger más. Joder. Pues mira, vale la pena. Ya está. ¿A dónde he visto yo? Vale. Es que, vamos que, bueno,
I was in hospital with a kidney infection, but you know I'm on antibiotics and stuff right now, so algo, espérate, pero me quiere dejar en paz. Uy, madre mía, espérate, que la estoy liando. ¿Te quiere ir por ahí? Vamos a ver. Uy, 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 uy. Uy. Madre de Dios. Madre mía, ya la estoy liando. Ay, no, espérate, no, 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 ¿dónde estaba el aire? ¿Dónde estaba el aire? ¿Dónde estaba el aire? Aquí. Madre mía, es que no sé cómo. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Te quieres esperar un momento? Que yo no, que no he usado esto y no sé cómo se usa. Vale, ahora. Y ahora te vas a escapar, ¿no? Ahora te vas a escapar. Pues yo no voy a poder. No voy a poder cogerlo. No lo voy a poder coger. Madre mía. Escúchame, que parece fácil, pero no es. Cuando tienes un tiburón. ¿Lo ves? Cuando tienes un tiburón, trata. Yeah, she's okay. Uf. Yes, no, no, ahí se va a quedar el tiburón. Ay, espérate. No, bueno, you have to wait. Wait a minute, Evis. Yep, we're gonna have to go back for the shark later. ¿Qué vamos a hacer? No se puede ser. Lo que no sé es si cuando vaya patado tengo que seguir matando. Ay, qué me. No, Subnautica no es. Ay, Patriots, no me di cuenta ni que estaba. No, es un juego básicamente de. Va buceando, coge pescado, coge cosas y después tiene un bar de sushi y. Y básicamente vende las cosas. A mí me gusta mucho los. Bueno, es que a mí, yo en verdad juego de todo. Pero a mí los juegos sin de tener como un hotel, un restaurante, una tienda. No, no, no he perdido, no. A lo mejor después voy para atrás y trato de matarlo. Es que es muy difícil, tengo que coger más oxígeno. Entonces está muy guapo, acaba de salir hace un par de semanas este juego. Pero está muy guapo, está muy guapo, está muy guapo. Yo en verdad juego todo clase de juego. Tengo otro juego que voy a tratar que tengo una tienda de pociones. Pero ahora este tío no sé quién es que está hablando. Es que no tengo ni inglés. Ahora quiere que coja. Es que ustedes no paran de mandarme, a ver. ¿Usted cree que yo puedo? Que tengo que estar bajando, matando un tiburón, salvando un delfín. Ahora este tío quiere que coja unas cartas debajo de agua. Es que esto no puede ser. Y yo que estoy, Patriots, que ayer estuve 6 horas en el hospital, que tengo una infección en los riñones que flipa. Y los antibióticos como que me dejan más para allá que para acá. Y no sé ni lo que estoy diciendo, pero vamos. Se hace lo que se puede. Pero como se tumba en la cama, le fue feo. Aunque me he sentado un rato en el ordenador. Pero estoy jodida, no veas, 6 horas en el hospital, me tocaron dos locos al lado mío. Oh, no veas. Que si saca sangre, que me hicieron rayo X del pie también. Oh, salí de ahí, vamos. Este tío ahí con el coche que choca, el tío. Ahora qué quiere este tío, hombre. Catching fish with a lighter. Oh, me cago en la hostia. No paráis de pedir ustedes, tío. Vale, vale. Estos son todos los pescaditos que he cogido. Pero ahora estoy en busca del tiburón. Pero me quedé sin aire. Vamos a tratar otra vez. A ver si lo podemos encontrar. Qué callado se ha quedado el barro. Ay, madre mía. Ya. Vamos a ver. Tengo 8 balas. Vamos a ver si yo puedo cortar el tiburón. Vamos a ver, espérate. Chocho. Porque es que el tiburón lo necesito para. Lo necesito para una misión que estoy haciendo, pero ahora no me acuerdo dónde estaba el tiburón de los cojones. Bueno, vivito poco.
Al menos que no venga mi novia. Como que no. Mi novia solo la veo una vez a la semana, ¿en qué? Bueno, vamos a tener curso al aire. Cago en la madre que me parió, contra. ¿Dónde está el tiburón este? ¿Me has quitado del mes? Que me deje tranquila. Que me deje. Que no tengo tiempo para ti. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, hombre, con eso lo vas a matar. Es que tú también, hija mía. Ay, déjame tranquila. Ay, no me mates. Y que me quiere dejar en paz. Me quiere. Oh, no, 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 no. Nada, me cago en todo lo que se menee. Es que esto no puede ser, es que esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Que me quedo sin aire. Que me muero, que me muero, que me muero. Uy. Uy, 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 uy. Este tiburón va a ser un poquito imposible de matar, ¿eh? Bueno, pues nada, ahora nos tenemos que ir a trabajar. Ya de noche, como que no. Que sí, picha, que ya lo sé. Me tengo que ir a trabajar. Mírate, vámonos a trabajar. Por tiburón tampoco soy yo. No, no tengo, no tengo eso, Dani. Tengo que... Pero esto, ¿por qué? Espérate, no, espérate. Vamos, vamos. Este hombre, mira, este hombre, lo a pecho que se toma su trabajo. Se lo toma a pecho, pecho. Vamos a poner cosas en el menú. Esto también se puede. Vale. Esto en el menú. Esto en el menú. Eso me parece a mí. Bueno, de mientras que no se muera nadie. No puedo poner poison en la pistola. Eso nada más para el pong, pero es que no. Uf. Me va a costar un cojón y medio matar a ese tío. Y estamos esa ahí, de todos modos. Bueno, da igual. Ahora estamos trabajando en el bar. ¿Por qué? Espérate un momento. Déjame que mire cuánto me cuesta. ¡Ay, mira! ¡Ay, puedo coger más aire! Venga, pues vamos a coger más aire. Mejón. Eso es lo que me hacía falta, más aire. No, a ti no te tengo el tiburón todavía, hija mía, lo siento de alba. Pero el tiburón me está costando un cojón y medio matarlo. Esta quiere un poquito de té. Vamos a darle un poquito de té. Perfecto. Vamos a wasabi. Es que a mí me encantan los huevos estos. Se vuelven locas, pero me gustan mucho. Yo he jugado de todo, tenía uno que tenía un bar que no vea lo bonito que lo puse. Ahora tengo que fregar los platos también, es que, Dios mío. No, pero espera un momento, el weapon craft. Ah, no, mira, sí, Ah, mira, lo voy a... Pues sí, mira, a ver si con esto hacemos... Escúchame. Escúchame, venga, tío, no te enrolles. Que hay gente esperando. Ah, mira, lo puedo otra vez, venga, pues ya está. Venga, tío, que hay gente esperando la comida. A ver, tío, con la tontería. Venga, se acabó. Y lo puedo hacer una vez más, venga, vamos a hacerlo una vez más. Acabó. Venga. Venga, que hay gente esperando, se van a mosquear. Pues el tío se enrolla como una persiana, tío. Y la otra esperando el tiburón, pues se va a quedar. Porque hasta que no lo tenga. Anda, mira. Uy, mira. Hemos cogido 10 likes. Ay, qué bien. Todo el mundo está contento, hemos ganado un poquito de dinerillo.
Hemos ganado un poquito de dinero. Vamos avanzando, poquito a poco vamos avanzando. Anda, mira, 107. Uf, muy bien. Ahora vamos a ver si podemos. Si podemos. Hola, Jonathan. Si podemos. Adiós, Jonathan. Ahora, ¿qué quiere esta mujer? Ahora te quiere que le coge más concha. Me cago en tu madre. Déjame, ¿no? Ah, que ya lo tengo y todo. Joder, no me digas que lo tengo todo. Joder, ya lo había completado porque como siempre cojo todo. Si es que soy la hostia. Si es que soy la hostia. Soy la hostia. Es que cojo tantas cosas que cuando me dicen de ese una misión tengo las cosas ya. Así es que en todos los juegos soy igual. En todos los juegos soy igual. Vale, está súper enrolladito el juego, me gusta. Vamos a ir a buscar tiburón otra vez. Ahora tengo un poquito más de aire con que. A ver. A ver. Vamos a ver. Venga, Dave, que tenemos que ir a. Tenemos que ir a buscar el tiburón de los cojones. Es que no vea cómo baja el oxígeno, tío. Es que es casi imposible. Madre mía. Y es que encima no estoy cogiendo pescado. Si no cojo pescado, pues como que. No, ahí hay oxígeno, pero lo vamos a dejar ahí por ahora. Que me deje. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está el señorito? Vale, ahí hay para escaparme. ¿Dónde está? Podría estar tiburón por aquí, ¿no? Cago en la leche que mamé. Vamos a coger el aire, espérate. No puede ser. Madre de Dios. Pero si tengo el tanque más grande, coño. Tengo el tanque más grande, que es que queréis más, que no puedo hacer todo. Ah, mira, aquí hay oxígeno también. Vamos a dejarlo ahí. Y el otro quiere que baje abajo el topa con una cosa, pues se va a quedar esperando. Aquí hay otro oxígeno. ¿Estás por aquí el tiburón? ¿A dónde está, pichita? Ahí está. Eres un coñazo. Eres un coñazo. ¿Por qué eres tan coñazo? Dime, 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 dime. ¿A dónde está el oxígeno? Espérate un momento, picha. No te vayas a ningún lado. Es que, madre mía, esto no puede ser. Esto no está apagado. Vamos otra vez. Ya lo que hago el siguiente. Venga, espérate. Es que es un hijo de su madre. Es que es un hijo de su madre, tío. Eso no, coño. Es un hijo de su madre, tío. Esta mujer también. ¿No se podría pedir otra cosa más simple? Ay, te maté, te maté, te maté, te maté, te maté, te maté. Uy, ya no tengo ni. Me quiere dejar en paz, tío. A ver si llegamos. Vamos a tener que ir porque si no. Lo maté. Pero pesa mucho, así que nos vamos a tener que ir.
Madre de Dios. El hijo de su madre. No sé cuántas balas le tuve que chutar. Por lo menos 16 balas. Ahora el otro lo vamos a tener que dejar para pa después, para mañana, porque el otro hay que ir y no sé si vamos a llegar tampoco. Tengo que coger más aire. Menú. Esta quiere esto. Esto y esto. Espérate un momento. Pues mira todas las cositas que hay. Que está cogemos todo lo que hay ya. Ingredientes. Menú. ¿Hay más cosas en el menú? No, no tengo. Interior. Uf. No ve que de cosas, no ve que caro vale todo. Madre mía. No, me gusta más la foto. A ver, ¿qué nos hace falta? El tanque, 400. No, el aire, voy a juntar para el aire. Vale, también. Vale, venga. Se va a echar Dave la siestecita. Vamos a hacer una manerva y ya está, y lo dejamos ahí. El menú, a ver, el menú está puesto ya, venga, vamos a abrir. A ver si viene esta mujer que quería. Ahí está, mírala. Todo feliz. Todo feliz. Sí, hija mía, que me ha costado un cojón y medio cogerte el tiburón de los cojones. Yo sí, a ver si te queda contenta. No, tú no. A ti no te lo voy a dar, ¿qué coño? A esta mujer que los quería. Qué cara antipática tiene la tía. La ha gustado. La ha gustado. Ah, mira, ahora puedo coger gente para trabajar en el bar. Ay, pero vamos a ver cuánto me va a costar. Sí, pero ve cuánto me va a costar. A ver, la cocina. A ver. Me busca gente, pero a ver, pues no puede ser esto cuando está el bar cerrado. Me cago en todo lo que se mene. Pero espérate, yo quiero más gente aquí. Ah, que no puedo coger más gente. Me cago en la madre que os parió. Bueno. Fula que se está liando aquí. Se están mosqueando la gente. Perdona. Espérate. Es que esta mujer se pone a charlar en medio del Dina Service. A ver qué quiere. Me cago en la madre que os parió. Esto no hay. Espérate. Este es para ti. Este para ti. Que voy, que es que estoy muy gordo y no puedo. ¿Qué quieres que haga, joder? Es que estoy muy gordo, tío.
Vale, no se vaya, no te vaya, no te vaya, no te vaya. Sí, los platos, que esto qué es, que esto qué, esto qué, esto qué. El Dave está cansado. El pobre, todo el día ahí metido debajo de agua, ahora trabajando aquí, si es que 6 la 8, venga, limpia los platos. Madre de Dios. Joder, ¿cuántas cabezas de tiburón coge de un tiburón? Hombre, por mí mejor. Bueno, la verdad no tengo ganas de matar a tu tiburón, ¿qué quieres que te diga? Uf, madre mía. Madre mía, madre mía. Joder. Ya, pero no puedo coger más gente. He cogido gente para la cocina, pero necesito gente para afuera. Para afuera, no, no ve, claro, si me he ganado. Hostia. Todo lo que me he ganado, tío. Hombre, es para menos. Mira, voy a tener que matar más tiburones. Voy a tener que matar más tiburones, coño. Vale, pues espérate un momento entonces, que no. El tiburón, el hijo de su madre. Mira, musiquita y todo, mira, musiquita y todo. ¿Y esto qué? Ah, mira. Muy bien. Ya hemos hecho una cosa. Pero espérate un momento. Que. Ah, mira, espérate. Vamos a coger más aire. Que eso es muy importante. Vamos a coger más inventario también. Y vamos ya, vamos ya, vamos a hacer el de la señal. A ver si llegamos o no llegamos, nos morimos por el camino. Se puede intentar nada más. Madre de Dios, los antibióticos estos me están dejando loca. Otra vez delfín. Ahora, así que, ¿ahora qué quiere? ¿Ahora qué quiere, pisita? Vale, venga. Que tenía otra cosa que hacer, chiquillo. Ya me están enredando literalmente en otra cosa. Vale, venga, vamos. Ahora, así que no me dejan. No me dejan en paz ni en el juego. Ni en el juego me dejan en paz. O sea, el aire otra vez está ahí metido, pero tú que no aprende, bicho, ¿o qué? Este no aprende, este no aprende, este es como yo, este no aprende. Este no aprende. El delfín este no prende el tío, que no prende, no prende, no prende. Que no, que no, que no, que no. Y que no te lo vas a llevar. A ver si me dais algo. A cambio, que necesito dinero, hombre. No, qué bonito. Qué bonito. Bueno, lo que íbamos. Large Gold Bar. Pero es que esto no sé dónde lo puedo vender. Esto tiene que haber un sitio donde lo pueda vender. Bueno, vamos, vamos y a ver si podemos hacer esto. A 110 metros, pero vamos. Bueno, yo no sé si puedo llegar a 110 metros. Eso por empezar. Espérate, dame un momento, porque es que yo no. Aquí debajo, hombre, aquí debajo como que no puedo sacar teléfono. Eso está obvio. Uf. Sí, ya lo sé, cojones. Es que yo no sé ni para qué me gasto dinero. ¿Para qué me gasto dinero? Ni lo sé. Nada, ahora otra vez. Beat me up, Scotty. ¿Me quieres dejar en paz, tío? Que me estoy muriendo. Nada. Gracias.
Claro que no cogió pescado, si no me habéis dado tiempo de coger pescado. Vamos a ver. Otra vez para abajo. Otra vez para abajo, madre mía. Si es que así no se puede jugar. Pero espérate un momento, se me ha olvidado mirarlo en el teléfono, hombre. Se me ha olvidado mirarlo en el teléfono. Si yo puedo ir, no sé si puedo ir a 110 metros todavía. No sé. No sé si puedo ir. O tengo que coger. Es que no vea cómo baja el oxígeno, tío. Sí, está muy guapo, María. Básicamente va buceando y después por las noches. Uy, ¿esto qué es? Uy, un sniper. Bueno, que me deje, que estoy debajo de agua. Coño, que no me dejáis ni debajo de agua. Después por la noche tiene tu bar y hace de comer en el bar. A mí me encantan los juegos sin de bares o de hoteles. ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que el oxígeno se baja muy pronto y tengo que ir a 90 a 90 metros para hacer una misión y como que no voy a llegar a 90 metros. No voy a llegar, me voy a morir por el camino. Pero ahí hay para llamar por emergencia. Uy, esto que espérate. Joder, tío, es que no voy a poder llegar. Me voy a morir. Me voy a morir, yo no quiero morir. Bueno, vamos a tratarlo. Mira, si nos morimos, nos morimos. No pasa nada. Tampoco. Qué va, no voy a llegar, no voy a llegar. ¿Esto qué? Hostia. Uy, mira, hay oxígeno. Está muy guapo, salió hace un par de semanas. Joder, ¿en serio? Esto no puede ser. A ver si llegamos. Bueno, si no llegamos, da igual. Tampoco es que voy a perder muchas cosas. Pero bueno, no cogí nada, en verdad. No voy tarde. Si llego, llego. Si no llego, pues no llegué. Ya está. Uy, Dios mío, ¿eso qué coño es? Uy, no. 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 No voy a llegar. Hostia, la lié. La lié, no. Tengo que cogerme un traje mejor. Ajá. Porque, joder, ¿cómo que no cogí nada? No cogí nada ni nada, me cago en. Bueno, ¿qué vamos a coger? Yo qué sé, el aceite de oliva mismo. Venga. Necesito ganar más dinero. Vamos, mira, mira el pobre hombre, el pobre hombre. El David, el pobre. Vale. Déjame que mire. Es que ya lo sé. Que me tengo que ir a trabajar. Espérate. Vale. Okay. Joder, es que no me dejáis ni de mirar. Quiero mirar el teléfono un momento para ver cuánto me va a costar el traje. Madre mía. Nada. Espera un momento. El traje. 222. Pues ya ves, vamos a ver. Ah, mira, la ponemos ahí y trabaja, me parece que para mí, pues mejor. Ahí, a trabajar y a limpiar platos. Que bastante hago yo ya debajo de agua. Venga, tira de aquí. Vamos a ver. Vamos a poner el menú. Hostia, ¿qué voy a poner en el menú si no tengo pescado? Pues nada, lo que hay es lo que hay. Lo siento en el alma. No puedo ser todo a la vez. No puedo estar haciendo, cogiendo cosas y pescando y haciendo todo. A ver esta mujer lo que va a hacer ahora. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver lo que hace. ¿Tú qué pasa? No está haciendo nada. Esto lo tengo que hacer yo, ¿no? Muy bien. Ah, ella lleva la comida, yo hago la bebida. Muy bien. Entonces, ¿para qué cojones te? Esto es flipante, tío. Bueno, algo es, al menos algo me quita. Algo me quita, porque.
Menos nada. Yo le sorteé y que ella lleve la comida. ¡Hala! Toma por saco. Vamos a ayudarla porque si no... No vamos a ganar mucho dinero. Porque necesito coger más pescado, pero bueno. Lo otro lo voy a dejar hasta que tenga más dinero y ya está. Esta necesita comida. Ay, buena, buena. Yo limpio los platos, tranquila. Ay, las propinas para mí. Las propinas para mí. Uy, el que está al último se va ahí. Se va ahí, que se va ahí, que se va ahí. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Nada, te fuiste. Tío, qué poca paciencia tenéis, tío. Es que no tenéis paciencia, tenéis menos paciencia que yo. Y eso es mal, nada. Bueno, no pasa nada, algo no hemos ganado una mierda, pero vamos. Menos nada, ¿no? Menos nada. Mira, hemos subido. Hemos cogido 22 likes. Más de lo que cojo en TikTok, seguro. A ver. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a coger pescado. Porque si no cojo pescado, no gano dinero. Y si no gano dinero, no puedo coger traje. Así que... Joder, me falta hasta dinero. Cago en la... Bueno, no pasa nada. Voy a ir a pescar mejor y esta ahora mismo. Me concentré en pescar y se acabó. Quiero ser yo muchas cosas a la vez y no se puede. Uy, qué mala puntería, madre de Dios. ¿Se quiere esperar, hija mía? Madre mía. Es que no es tan fácil como parece, ¿eh? Que yo siempre tengo muy buena puntería, pero... Vamos a coger cositas. Eso como que no. Vaya a morir todo, vaya a morir todo. Y va ahora que tengo la caballuda, pues hay que coger muchos pescaditos para venderlo todo. No me quiero entusiasmar mucho tampoco porque después pasa lo que pasa. ¿Cómo ha fallado eso? Eso es lo que yo quiero saber.
¿Ves? Es que es bastante relajante cuando no tienes un tiburón corriendo tras tuya, ¿sabes? Uy, ya estoy cogiendo demasiadas cosas. Madre mía, madre de Dios. Sí, pero ya no tengo sitio. Uf, no está oscuro hoy. Uy, 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 esperemos a ver si llegamos. Sí, necesitamos coger muchos pescados para coger dinero. Pero también necesito más inventario también. Sí, llegamos. Sí, good fishing, tío. Wow, darling. Mira, cogió. I don't, darling. ¿El canal chico put it on charge? Mira, hemos cogido bastante cositas. ¡Fu! Mira, 20. ¡Wow! Vamos a ganar un montón de dinero. Ok, Evis, I'm in a life piece. Babis bought a charger. Tomorrow you can charge it here whenever you want. Cocina. Ahora, no tengo bastante. Karin, ¿cuándo va a hacer shopping? No, espera, no, son las 3 de la tarde ya. Yo no he comido, ¿sabes? Vamos a skipping time. Ah, no, espérate, que no he puesto nada en el menú. Esto podemos vender 20. Esto. No, pero espérate. No, 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 espérate. Yo creo que con eso estamos bien, ¿no? Ah, mira, de esto podemos poner 6 también, venga. Sí, por ahora estamos bien, por ahora estamos bien. Que se eche la siestecita. Está guapo, es adictivo el huevo, me cago en la leche. Está muy guapo. Me gusta. Ya. Yeah. Esos son nuevos. Y cuando pueda voy a coger a alguien para la cocina. Cuando gane un poco de dinero ahora voy a coger a alguien para la cocina. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente no tiene paciencia, tío. A ver, y me pone nervioso. ¿Eh? Y esto es lo que pasa. Que no he hecho las cosas bien como las tengo que echar. Vamos a alquilar otro para la cocina cuando tenga un poco más de dinero. Todo el mundo contentito, como debe de estar. Está todo el mundo contentito.
Ahí, así me gusta. Espérate, vamos a ver si podemos alquilar otro. Ahí, 50. Ya mañana cogemos otra persona para cocina. El Dave va a perder peso, sí o sí, vamos. Digo, se va a perder peso. Como que yo me te llamo Nastri, vamos. Venga, que se nos van la gente, que se nos van la gente, mujer. Ahí está. Ahí estamos, todo el mundo contentito. Todo el mundo feliz, como debe de ser. Ahí estamos, ¿ves? Todo el mundo feliz hoy. Todo el mundo feliz. Ya ves, el pobre con los tutes que le estoy metiendo. Ay, madre mía. Esto no puede ser, de verdad. A ver, weapon shop. Bye. Rank up. Vamos a subir de rank. Sí. Esta gente que me van a pedir a mí ahora. No me fío de ellos ni un pelo, vamos. Ahora mismo no voy a... A ver. Until tomorrow. Joder. Así me gusta que trabajéis. Ah, esto no gasta... Espérate, esto no gasta dinero. Ya no tengo más de eso. Hay muchas cosas aquí, pero... Ahora mismo no tengo dinero para gastarme en tonterías. Bueno, vámonos. ¿Cómo me voy yo para atrás? Vale. Corre, Dave, corre, vámonos a pescar. ¿Qué has hecho, Intali? Ya esta mañana no hay. Eso no lo cogió antes yo. Madre de Dios. Uy. Es que, te corta todo el rollo, tío. Ay, venga ya, si estaba ahí arriba, joder. Que estaba ahí arriba. Que estaba ahí arriba. Es que no puede ser, no puede ser. Sí. Pero ahora mismo no puedo coger un cuchillo mejor.
Avis, sit down here, darling. What? Crave in the drawer. What do you mean? Tell him to get out of there. Es que no puede ser, no puede ir muy para abajo porque después pasan las cosas que pasan. Every Kratos, get out, please. Madre de Dios. Algo coge de eso, por ahora no lo he usado, pero bueno. Pero estas cosas, yo no sé si las puede vender o no, ¿sabes lo que te digo? Madre mía, qué malaje. Tengo que juntar para pa el traje. Darling, no, I don't. I don't, Chevy's darling. No. Tiene malaje, ¿sabes? No es tan fácil como parece. Creo que cogió bastante por un día. Fue, cogió bastante cosa, ¿eh?
Venga, vamos a vender uno más y después ya lo guardo. Ah, mira. Vamos a poner a otra persona trabajando en la cocina. Vamos a dejar a la otra persona, espérate un momento. Vamos a ver, cooking, say. Uf, si no tengo bastante, pa me cago en la madre que me parió, que no tengo bastante dinero. Waiting room, kitchen. Vale, no tengo bastante dinero. Bueno, pues nada, vamos a abrirlo. Ah, no, espérate, que no he puesto nada en el menú. Así un poco, así un. Muy lejos no vamos a llegar, pero bueno. Vale. Vamos a poner un poco, espérate. Vamos a poner un poquito de todo, ¿no? Hoy se vende de todo, hoy estamos tirando la casa por la ventana, tío. Ah, uy, chiquillo. Hoy estamos tirando. No, no puedo coger otra persona hasta que nos gane un poquito más de dinero. Pero bueno, vamos poquito a poco. Ya está la gente ya pidiendo. Ya está la gente pidiendo. Uy, ese lo sabe malamente. Lo siento mucho. Lo siento mucho. La otra que trabaja un poco. Ahora la cogemos otra persona. Cuando llegue a ciento y pico. Ahí, a trabajar. Yo limpio los platos, tranquila. Me hace una gracia de ver al Dave corriendo para arriba y para abajo, el pobre tío. Todo el mundo contentito ahí, contentito. Así me gusta ver a la gente contenta. Bueno, eso es ahí. Bueno, que se lo va a hacer. Todo el mundo no puede estar contento en esta vida, ¿no? Vamos, Ejo, ¿eh? ¿Quiere que haga? Todo el mundo no puede estar contento. Ay. Ahora para tirarlo a la basura, me cago en la madre que me parió. Bueno, a ver. Corre, Dave, que se va, que se va, que se va, que se va. Se fue. Se fue. Se fue. Wow. Anda, sí. Tampoco hemos ganado mucho. Tampoco hemos ganado mucho. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Siempre no se puede ganar, ¿no? En esta vida. A ver. 128, espérate. Vamos a ir para atrás, un momento. A ver si puedo coger a una persona para la cocina. Entonces ya. Vale, este es el único que puedo coger. O nada, no, espérate. O nada. Tú vas a trabajar, tío. Aquí, en la cocinita. Ahí, a gustito. Ahí. Uy, que ya nos hemos quedado sin comida en la cocina. Madre de Dios. O no se ha ido la comida rápido ni nada. Y no he ganado, en verdad, tampoco tanto dinero. Tampoco hemos ganado mucho dinero, ¿qué quieres que te diga? Tampoco hemos ganado mucho dinero. Tampoco hemos ganado mucho, ¿qué va a querer decir? Pero bueno. Vamos, serio. Está hecho ya.